es una extraordinaria toma de la cubierta del barco y de la bodega de carga que, al menos por el momento, contiene al animal, probablemente con el pequeño a su lado. Según nuestros cálculos, deben estar llegando a la mitad del viaje. Jim, ¿todavía me puedes escuchar? Claro que sí, Bernard. De hecho, estamos a medio camino de la isla. Está a 321 millas náuticas de aquí. El barco viaja aproximadamente a 20 nudos, por lo cual llegaremos a las 11 de la mañana, hora del este. Una de las principales preocupaciones de la Marina ha sido la seguridad. Si observamos la creciente escolta que rodea al barco, vemos que no están corriendo el riesgo de que se repita el incidente de San Diego. De acuerdo, vamos a tomar un momento ahora para mostrarles la entrevista grabada hace unas horas con John Hammond, anteriormente director de bioingeniería Ingen, el hombre que se ha convertido en la cabeza del movimiento no solo al regresar a estos animales a la isla, sino de mantener a la isla misma intacta. Es totalmente imperativo colaborar con Costa Rica y con el Departamento de Preservación Biológica y establecer reglas para la conservación y el aislamiento de esa isla. Esas criaturas requieren nuestra ausencia para vivir, no nuestra ayuda. Si logramos hacernos a un lado y confiar en la naturaleza, la vida encontrará la forma.